Presenta este espacio IPSICO, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. IPSICO, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... La licenciada Yanina Massa, quien está con nosotros aquí en Tandil Despierta. Muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo muy está usted? Buenos días, gracias. Bien, bien. El tema de hoy es estimulación cognitiva, pero bueno, vamos a enmarcarlo un poquito, cómo surge este tema, ¿no? Así es. Sí, bueno, pensamos en la estimulación cognitiva como uno de los tratamientos que se utiliza cuando hablamos de lesiones o alteraciones del sistema nervioso central. Y me parecía que pensar en estimulación cognitiva es un término bastante familiar o más frecuente de haberlo escuchado. No se limita solamente al tratamiento. Claro. La estimulación cognitiva en realidad es un conjunto de actividades que están orientadas a mejorar las funciones cognitivas de un sujeto, que puede ser un sujeto que ha sufrido una alteración de su sistema nervioso central, pero también se utiliza en sujetos sanos como carácter preventivo. ¿Sí? Entonces, en realidad, cuando hablamos de un verdadero tratamiento de rehabilitación frente a una enfermedad neurológica, la estimulación cognitiva nos deja como en un lugar incompleto. ¿Por qué? Porque en realidad cuando hablamos de una alteración o una enfermedad neurológica, estamos hablando de que no solo esta enfermedad afecta el área cognitiva del paciente, sino que lo afecta en su totalidad de manera mucho más amplia, ¿sí? En el área psicológica, en el área de inserción social, profesional, en el área física en muchos de los casos, y también en el área cognitiva. Esto nos permite entender que si yo solo me voy a ocupar del área cognitiva de ese paciente, estoy poniendo un sesgo enorme y no estoy pensando en una verdadera rehabilitación. Claro, por eso que se habla siempre de, bueno, trabajar en equipos. Exactamente. La rehabilitación neuropsicológica es mucho más que la estimulación cognitiva. Es poder pensar en cómo brindarle a ese paciente la posibilidad de que dentro de su dificultad o de las secuelas de la patología que tiene, poder poner todos los medios al servicio de la reducción del impacto o de la discapacidad. ¿Sí? Y esto no solo lo incluye a él, sino que es un proceso dinámico, interactivo e interdisciplinario, porque en realidad un paciente que sufre un daño neurológico es un paciente que va a estar con mucho impacto a nivel de su entorno. ¿Sí? Entonces, esto incluye no solo al paciente, sino también a la familia y, como ya dijimos, por esto del impacto general o global que tiene en la vida de este paciente, una alteración neurológica, también la cuestión social, ¿no? Tener en cuenta, bueno, ¿cómo vamos a poder reinsertar a este paciente en su sociedad? Una visión global, tener una visión de conjunto, no únicamente el individuo, el paciente. Debe ser una visión de conjunto, porque la realidad es que también tenemos que trabajar con el entorno familiar en relación a darle instrumentos o herramientas para una revinculación, para que entienda cómo poder modificar o tratar la nueva situación en la que se encuentran con ese paciente. ¿Sí? La verdad es que la diversidad o la variedad de alteraciones neurológicas es muy grande. Podemos pensar, y con esto, diferentes edades. ¿Sí? Podemos pensar desde un traumatismo de cráneo, un accidente cerebrovascular, hasta una demencia en adultos mayores. Pero en cualquiera de estas situaciones, con las diferencias que implica cada caso, la realidad es que siempre el tratamiento debe involucrar a un conjunto de profesionales y a un entorno y también a la comunidad cercana, porque tenemos que poder brindarle una oportunidad a ese paciente de, con sus condiciones o sus nuevas características, poder darle dignidad, ¿no? Calidad de vida, que es el objetivo más importante de estos tratamientos. Correcto. Los profesionales lo acompañan quizás una parte del día, pero el resto del día está con la familia. Totalmente. Y muchas veces se olvida uno de, bueno, hasta que no le toca de cerca, no tiene conciencia de esto, ¿no? Totalmente, totalmente. El impacto de una enfermedad neurológica es un impacto
Enorme, enorme. Nos reencontramos con un paciente que no es el paciente, la persona que conocíamos. Con otra persona, exacto. Nos encontramos con una nueva persona, con nuevas características, y esto es muy movilizante para el entorno. Entonces, no es probable, o nuestra experiencia nos muestra que no hay éxito si no hay un compromiso de la familia. Por supuesto que la familia pasa por diferentes estadios, pasa por la negación de lo que le está pasando a este familiar, por la dificultad en la aceptación, esto tiene un tiempo, pero bueno, considerarlo y convocar a la familia, incluirla en el tratamiento, es central. Es el éxito o el fracaso, y realmente es así, es así, así lo vemos. Bien, ¿y estos tratamientos, cómo se encaran, cuáles serían las pautas centrales como para tener una idea con qué se va a encontrar el paciente cuando se acerca a ustedes? El paciente y el grupo familiar. Exacto, en principio lo que nosotros, frente a una alteración neurológica, el principio de iniciar un tratamiento es la evaluación neurocognitiva, ¿sí? Se hace una serie, se aplican una serie de tests en donde vemos cuál es el estado general de ese paciente. Hacemos una completa anamnesis de su historia de vida, de las características, de su idiosincrasia y demás, y a partir de ahí organizamos un tratamiento que incluye, por supuesto, la estimulación cognitiva para reparar o compensar esa alteración o detenerla en el caso de una enfermedad neurodegenerativa, y a partir de ahí comenzamos interdisciplinariamente a pensar en las posibilidades para ese paciente, desde el área social, si es un paciente joven, para poder reinsertarlo o reorientarlo vocacional o profesionalmente, desde el área de la psiquiatría, si hay alteraciones conductuales, y desde el área de la psicología cognitivo-conductual, para todo lo que es el manejo de conductas y la psicoeducación familiar. Un poco este es el ideal. Correcto. ¿No? A ver, entiendo mal o de sus palabras se desprende que lo peor que podemos hacer es resignarnos y decir no podemos hacer nada por ese paciente. Es así. Lo peor que podemos hacer es pensar que no podemos hacer nada. Siempre hay algo por hacer. Siempre hay algo por hacer. El camino, dependiendo de la patología, no es un camino fácil, ¿sí? Es un camino largo que requiere mucha, sobre todo mucha conciencia del déficit, en realidad, que es lo más complicado. En realidad, en pacientes neurológicos, justamente una de las características más frecuentes es ver que no tienen conciencia de su dificultad. Entonces, la adherencia al tratamiento, la motivación y demás son poco frecuentes, y otra vez necesitamos de esta familia que decimos está muy impactada por lo que le está pasando a su familiar. Entonces, este principio es un principio difícil, pero bueno, está en el equipo justamente instalar todos los instrumentos o este andamiaje para poder sostener y hacer comprender a esta familia que siempre hay un camino, siempre. Tal vez no es el camino que pensamos o idealizamos, ¿no? Para ese paciente. A veces esto sucede también. La familia viene con expectativas muy altas, ¿sí? En relación a lo que espera. Quiere que la rehabilitación ponga a ese paciente en una condición anterior, igual, ¿sí? Correcto. Y muchas veces no es eso, pero sí podemos lograr muchas cosas positivas. Bien. Y lo importante justamente es contar con un trabajo en equipo como tienen allí en IPSICO. Básicamente son muchas las especialidades que se involucran, ¿no? Así es, nosotros pensamos la rehabilitación de esta manera, ¿sí? Como la rehabilitación exitosa, como una intervención que involucra muchas áreas, porque el sujeto con una alteración neurológica es un sujeto con una alteración global, ¿sí? De su conducta, de su parte física en muchos casos, y de su parte psicológica, por supuesto. Correcto. Obviamente, aquellos que quieran, bueno, ponerse en contacto con ustedes, lo pueden hacer allí en IPSICO, pueden tener todo el asesoramiento, y por sobre todas las cosas, resaltando lo que es la cuestión humana, y lo que significa justamente ese ser que está sufriendo todo este tipo de patologías, ¿no? Por supuesto, bien. Así es. Le agradecemos, no sé si quiere algo más comentar en esta oportunidad. Está bien. Bien, perfecto. Y pronto la vamos a tener nuevamente para continuar conversando de estos temas que son realmente importantes porque, bueno, como bien decíamos, estas situaciones no solamente afectan a ese paciente, sino que afectan a toda la familia y entre todos, con los profesionales, está la salida como para mejorar la calidad de vida. Sí, un poco, y nos convocan como comunidad también, ¿no? Claro. Nos falta mucho por aprender en esto de cómo hacemos como comunidad para incluir a personas que
padecen ciertas dificultades y tienen que poder volver a insertarse. Nos falta mucho como sociedad en esto. Con estos cambios de paradigmas y todos los que estamos escuchando, es un cambio que tenemos que poder empezar a pensar también. Bien. Nos falta mucho, mucho, es uno de los temas más difíciles que encontramos cuando queremos reinsertar ese paciente con una dificultad importante en el área de trabajo. Es un tema muy complicado. Como comunidad nos falta muchísimo todavía. Otro desafío que tenemos. Otro desafío, sí. Perfecto. Licenciada Yanina Massa, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Muchas gracias igualmente. De esta manera hemos compartido el espacio de IPSICO aquí con la licenciada Yanina Massa. Y por supuesto van todos los datos para aquellos que quieran ponerse en contacto con el Instituto de Neurociencias de Tandil. Presentó este espacio IPSICO.